Alcalá de Henares registra cada año miles de visitantes, atraídos por una ciudad con encanto patrimonio de la humanidad. La Semana Cervantina se ha convertido en interés turístico nacional. Por eso hoy en Madrileños por Madrid vamos a conocer su mercado cervantino. Durante 6 días el mercado cervantino recorre la Plaza Cervantes, Plaza San Diego y la calle Mayor, además de las calles de San Juan, la de Cardenal Cisneros, la Plaza del Palacio y la Huerta del Obispo acogerán este mercado cervantino aquí en Alcalá de Henares. Bueno, pues hemos venido hasta Alcalá de Henares porque aquí hemos quedado con un alcalaíno que además conoce bastante esta ciudad. Él es Manolo. Manolo, bienvenido. Conoces bien Alcalá de Henares, porque además de tener aquí una casa propia, todo esto algo tiene que ver contigo. Bueno, algo tiene que ver, sí. Llevamos 19 años organizando este mercado cervantino, aunque esta es su edición número 20. Nosotros llevamos las últimas 19, la primera no la hicimos, pero a partir de esa, pues llevamos aquí en Alcalá media vida. Bueno, 20 edición de este mercado cervantino, pero ¿cómo llega Manuel a esta ciudad patrimonio de la humanidad? Bueno, pues fue de esas casualidades posiblemente en el mundo de los negocios. Lógicamente nosotros hacemos una oferta para poder organizar la segunda edición del mercado que se hace aquí. Les gusta a la corporación que está en aquel momento y desde entonces empezamos a trabajar aquí. Digo que es un poco quizá casualidad en el momento que hacemos la oferta y demás, pero lógicamente una satisfacción enorme porque desde ese momento personalmente y mi empresa nos enamoramos de la ciudad. Te enamoras de tal punto de esta ciudad que incluso llegas a comprarte una casa aquí en esta propia ciudad. No la tenemos comprada, la tenemos alquilada. Pero vamos, que eres un residente también de esta ciudad. Pero sí, nosotros pasamos, aunque nuestras oficinas centrales están en Salamanca, nosotros todas las semanas estamos en Alcalá, estamos por la zona de Madrid, pero es muy difícil la semana que no estamos en Alcalá. Y luego, desde septiembre hasta mediados de enero, estamos viviendo permanentemente aquí. Siempre, pues, si no estoy yo, está alguien de mi empresa. Además, hay que decir que esta primera edición se hace como de interés turístico nacional, la Semana Cervantina. Sí, este año es la primera vez que lo hacemos bajo esa denominación, fiesta de interés turístico regional ya lo era. Lógicamente para nosotros es un orgullo, es una satisfacción el poder desarrollar esta edición y por eso en esta edición nos hemos volcado en un tono mucho más cultural. Hay más actividades que nunca, hay más compañías, más grupos de música y de teatro que nunca. Y además, pues ese primer encuentro internacional de música celta para dar realce a esta primera edición bajo la denominación de fiesta de interés turístico nacional. ¿Y qué supone para un alcalaíno y madrileño esta fiesta que se está celebrando durante 6 días aquí en la Comunidad de Madrid? Bueno, es un orgullo porque estamos hablando de que es el mercado más grande de España y el mercado más grande de Europa. Pero ya llevamos unos años que no hemos pretendido crecer más, podríamos haber crecido, pero creemos que tiene un equilibrio bastante bueno. Entonces, no pretendemos crecer, lo que estamos es mejorando en calidad y en servicios, porque el alcalaíno, el madrileño y todo aquel que nos visita lo disfruta y lo que a veces se queja pues es un poco de cosas que se pueden mejorar. Entonces todo eso lo anotamos, nosotros tenemos el propio mercado, tiene una página web, mercadocervantino.es, donde nos llegan sugerencias que nosotros automáticamente incorporamos, trabajamos sobre ellas y todas aquellas que se pueden mejorar, pues hacemos caso y mejoramos. Un mercado además del siglo de oro que estamos viendo y hemos visto que se vuelve a las tradiciones antiguas, a las labores, como puede ser la gastronomía, los talleres de oficios, cosas que antiguamente se vivía y trabajaba de ello y que con este tiempo se ha perdido y que en este siglo de oro del mercado lo estáis recuperando, ¿no? También eso tiene que ser un orgullo.
es un poco mostrar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, porque los mayores, nuestros mayores llegaron a conocer esos oficios todavía. Entonces, para ellos, el recordarlos, el verlos, es una satisfacción enorme. Pero los más pequeños, por lo menos, ven cómo se hace el pan. O sea, estamos acostumbrados a comprar el pan, pero aquí pueden ver al panadero cómo está amasando la masa, cómo mete en un horno de leña el pan, cómo sale el pan del horno de leña. O podemos ver todo el proceso de la lana virgen, el cardado de la lana, el hilado de la lana, o sea, todo una serie de talleres que los más jóvenes no se pueden ni imaginar cómo se hacen determinadas cosas, pues el herrero o cómo se hacían las monedas antiguamente, el cardado de la lana, pues en total unos 40 y pico talleres que hay repartidos por todo el mercado. Hacemos un alto en este reportaje en Alcalá de Henares para acercarnos a una fecha histórica, el 9 de octubre, y concreto este año se cumplen 471 años desde el bautizo del vecino más ilustre de Alcalá de Henares y uno de los escritores más consagrados de la literatura española. Estamos hablando de Miguel de Cervantes. Por eso, Alcalá de Henares recorre su pasacalles con la literatura más importante de su historia. Estamos hablando de El Quijote. Bueno, Quijote, ¿qué hace usted por estas tierras cervantinas? He ido buscando al tal Don Miguel, que según creo es mi cronista. Aunque dice que lo escribió un tal Cide Hamete Berenjel y porque quiero ponerle algunos puntos sobre las íes. ¿Cómo te trata la gente que hoy en día te sigue viendo por estas calles de Alcalá de Henares? Bien, pues aquí toda es gente de paz y de sosiego y llevo ya como 4 días sin alzar espada contra nadie. Parece ser que los bellaquillos y gigantes han tomado las de Villadiego al saber que yo venía. Bien, señores, están viendo madrileños por Madrid. Bueno, Manuel, ¿y cómo se organiza este mercado? ¿Cuándo comenzáis vosotros a preparar todo esto que estamos viendo hoy? ¿Y cómo es el día a día hasta que llega el inicio de este mercado? Bueno, pues el mercado termina mañana por la noche. La primera reunión del mercado de la próxima edición la tenemos ya el lunes por la mañana. El lunes hacemos una valoración de lo que ha sido este mercado, de las cosas que hay mejorables en el mercado, de las sugerencias que en el mercado ya nos han llegado para la próxima edición. Entonces vamos haciendo ya esa primera valoración. La primera reunión es el primer día después del mercado. A partir de ahí, pues se va creando un calendario de reuniones, se van viendo todas las sugerencias, se van viendo todo lo que tenemos que mejorar y entonces se va trabajando pues sin descanso a lo largo de todo el año, con diferentes reuniones, con el ayuntamiento, con mi equipo de trabajo, con diferentes artesanos que nos han solicitado diferentes cosas para la próxima edición, con los comerciantes locales que solicitan su participación en el mercado, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que tenemos el día que inauguramos el mercado. O sea, que trabajo durante todo el año no falta para este mercado cervantino. Exactamente, estamos hablando lógicamente de un mercado en el que estamos trabajando unas 1.100 personas, en el que hay 23 compañías, como te decía antes, de teatro y música, en el que hay más de 400 puestos entre los puestos, talleres y demás, más de 400 puestos en el mercado. No podemos organizarlo en 15 días o en 20 días justo antes del mercado. Es algo que vamos trabajando en el día a día y que se va trabajando a lo largo del año. Más de 400 puestos de artesanía, gastronomía y talleres de oficio son los protagonistas de este mercado cervantino aquí en Alcalá de Henares.
Ha sido un placer estar en Madrileños por Madrid. Yo ahora os tengo que dejar, tengo que seguir trabajando en el mercado, tengo que me reclaman por diferentes sitios, pero espero que vengáis a vernos, que podáis disfrutar y prometemos que la próxima edición intentará ser todavía mejor que esta. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Me voy de Alcalá de Henares después de haber descubierto este mercado cervantino que mal denominamos mercado medieval, dado que se trata de un mercado del siglo de oro que nos transporta a épocas pasadas. Además, es considerado como uno de los mejores del sur de Europa. Hoy además hemos conocido a Manuel Iglesias, promotor y empresario de este mercado cervantino que cuenta con más de 500 actividades en esta vigésima edición de la Semana Cervantina. Además, hemos podido hablar con Don Quijote en su tradicional pasacalles, acompañado de Sancho Panza, y sobre todo me voy con la satisfacción de haber podido estar por las calles de Alcalá de Henares en esta primera edición como fiesta de interés turístico nacional, que seguro quedará a la memoria de los alcalainos y visitantes como lo más importantes de todos los que se han celebrado en la Comunidad de Madrid.